presenta rayados nuevos uniformes para el Apertura 2018. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente. El Peluches. Una celebridad en el maratón de la CDMX. Alejandro Ruiz Olivares es famoso por portar una capa repleta de peluches en cada carrera de la CDMX. Medio tiempo. 13 grado. Edición del Spilots by Monster Energy con podio Azteca. El mexicano Johan Ongaray terminó en el tercer lugar de la competencia celebrada en el Estadio Caliente. Medio tiempo. Los ganadores del maratón de la CDMX se sintieron como en casa con 26 años. El vencedor en la rama varonil busca llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Medio tiempo. Un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo presenta rayados nuevos uniformes para el Apertura 2018 se reproducirá después de este anuncio. 1-2 se presenta rayados nuevos uniformes para el Apertura 2018 presenta rayados nuevos uniformes para el Apertura 2018. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente el Peluches, una celebridad en el maratón de la CDMX. Medio tiempo. 1-5-13 grado. Edición del Spilox by Monster Energy con podio Azteca. Medio tiempo. 0-40 los ganadores del maratón de la CDMX se sintieron como en casa. Medio tiempo. 1-13 villano. 3JR homenajea a su padre en Triple Manía 26. Medio tiempo. 1-10 lo mejor de Toros de Tijuana en su top 5. Medio tiempo. 3-11 importantísima. Así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros. Medio tiempo. 2-58 Toros derrota a Algodoneros. Aquí el resumen del juego. Medio tiempo. 3-11 cerveza con refresco. La hidratación en el maratón de la CDMX. Medio tiempo. 1-29 el título volvió a casa. Fénix es nuevo megacampeón de AA. Medio tiempo. 1-19 que dijo LA. Tras desenmascarar al hijo del fantasma. Medio tiempo. 2-40 nos faltó inteligencia para ganarle a América, Patiño. Medio tiempo. 1-16 Roberto Hernández tiene el sueño de una final. Medio tiempo. 1-44 el equipo sintió el trajín, Diego Alonso. Medio tiempo. 1-35 Henry Martín no se considera el héroe de América. Medio tiempo. 1-32 no podemos arrancar los juegos a medio gas, Piojo. Medio tiempo. 0-55 América demostró coraje, Paul Aguilar. Medio tiempo. 1-2 siguiente sufriendo de más, Rayado sacó un angustiante triunfo en tiempo de reposición con un Guillermo Madrigal que se visitó de héroe a pase de Dorlan Pavón, para decretar el 3-2 al minuto 95, para que los albiazules sumaran 3 puntos y llegaron a 10 unidades en el grupo 1. Para asegurar su boleto a la fase eliminatoria de la Copa 1010. La pandilla sorprendió a los astados con un gol de vestidor. Apenas a los 2 minutos de juego, Daniel Lajur peleó una pelota y desbordó por izquierda para mandar un servicio al área hasta donde llegó Urreta Vizcaya para cerrar la pinza. Segundo poste y de pierna derecha puso el 1-0 en favor de los albiazules. Hasta ahí llegó el buen funcionamiento del Monterrey en la primera mitad, pues los papeles se invirtieron y Venados parecía el conjunto de primera división y los albiazules el equipo de ascenso, y los de Mérida empataron el juego, gracias a un error defensivo de César Montes, quien no atinó a despejar correctamente un centro a balón parado en el área, dejó la esférica donde llegó José Robles para firmar el 1-1 del encuentro al 12. Venados no tardó en darle la vuelta al partido gracias a otra equivocación en la defensa regiomontana, ahora de Eric Cantú, quien no midió bien el bote de la pelota tras un despeje desde el área de Mérida, dejando a Manuel Villafaña solo contra Carrizo y el canterano se incorporó para barrerse, pero para su mala fortuna rebotó el balón en el delantero y lo dejó lejos del alcance de su guardameta para el 2-1 a favor de los ciervos al 18. Diego Alonso mandó a Dorlan Pavón y a Guillermo Madrigal al ataque al inicio del complemento y el movimiento hizo efecto cuando el colombiano mandó un servicio al área, que Carlos Rodríguez punteó al 52 para marcar el empate 2-2 en el encuentro. El mismo Dorlan realizó una jugada personal al 56 y sacó un disparo que llevaba etiqueta de gol, pero Armando Navarrete desvió a dos manos a tiro de esquina. Monterrey tuvo posibilidad de incrementar la ventaja,
pero Guillermo Madrigal no pudo concretar sus remates y en la recta final fue el equipo regio el que se salvó, cuando en el 90 de Franco Faría de zurda sacó un disparo que pegó en la esquina del ángulo y el asistente Israel Valenciano indicó que no entró el balón y Rayado se salvó de la derrota, pero después de esa acción, ya en tiempo de reposición, apareció la dupla Dorlan, Madrigal, con centro del colombiano por derecha, para que al apóstrofe 19 apóstrofe albiazul apareciera en el área y de derecha mandó la pelota a las redes, para darle el triunfo a su equipo 3-2. Más noticias en MSN: Morelia echa a perder la carnita asada a Rayados.